Buenas noches. Efecto Alquimia y Revista Matapalo les dan la bienvenida a este encuentro virtual y homenaje a Gustavo Garzón Guzmán, intelectual, escritor, idealista. Para conocer realmente a una persona, tienes que pasar tiempo con ella, a veces mucho tiempo. Pero si eso se hace imposible, como en este caso, cuando esa persona ha escrito, para conocerla, debes leer su obra. Para las nuevas generaciones, Gustavo Garzón Guzmán, el escritor, el intelectual, el gestor cultural, el investigador, el idealista, que se atrevió a luchar por lo que creía, quizás sí con miedo, pero también con convicción, puede ser alguien desconocido. Para su familia fue un hijo, un hermano, un primo, un sobrino. Para aquellos que integraron los talleres literarios de Miguel Donoso Pareja en los años 80, para los jóvenes escritores, artistas, músicos, estudiantes, entre otros, fue un compañero, un amigo, un conocido. A veces la memoria es frágil. Por eso hoy queremos recordar, y en este caso a los más jóvenes, darles a conocer quién fue y quién sigue siendo Gustavo Garzón Guzmán. Agradezco a quienes nos acompañan en esta noche, los invitados que aceptaron compartir sus recuerdos o sus impresiones. Ellos nos hablarán del hijo, del hermano, del amigo, del escritor. Bienvenidos, doña Clorinda Guzmán, Rodrigo Garzón, Marta Palacios, Miguel Ángel Saavedra y Richard Jiménez. Un saludo también a quienes nos siguen por Facebook Live y por Radio Cultura FM. Gustavo Garzón Guzmán. César Gustavo Garzón Guzmán, intelectual, escritor e idealista, nació en Quito el 8 de junio de 1958. Estudió la primaria en la Escuela Simón Bolívar y la secundaria en el Colegio Montúfar. Se graduó como licenciado en matemática y estadística en la Universidad Central del Ecuador. Trabajó por un tiempo como técnico en aviónica en Ecuatoriana de Aviación. En los años 80 ingresó al taller literario de Miguel Donoso Pareja en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y cofundó el grupo La Mosca Zumba. Escribió cuento, ensayo, crítica, investigaciones, entre otros. Entre sus obras se encuentran Libro de Posta, de 1983, Quito, del Arrabal a la Paradoja, de 1985. Coplas populares de la SUAY, de 1987. Brutal como el rasgar de un fósforo, de 1991. Del virus humano y su circunstancia, de 1992. Vivo en medio de tantos muertos, del 2010. Más allá de la transparencia, del 2011. Además, colaboró en La Liebre Ilustrada, la revista La Mosca Zumba, y su obra está incluida en varias antologías. A mediados de los 80, se aleja de las letras por su convicción de luchar por un verdadero cambio social. En el 89, es detenido, torturado y encarcelado por un año. Tras ser declarado inocente y sobreseído, recupera la libertad. Decide continuar con su gran pasión, la literatura, hasta que desaparece en la madrugada del 10 de noviembre de 1990. Efecto Alquimia. Doña Clorinda Guzmán es la madre de Gustavo, mujer que desde 1990 ha luchado incansablemente para saber qué sucedió con su hijo. Esta noche quisiéramos saber de su voz, quizás la más cercana a él, ¿quién era Gustavo? Buenas noches, doña Clorinda. Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias y buenas noches. Diga usted. Queremos que nos cuente quién era como hijo Gustavo Garzón Guzmán. ¿Qué puede decir una madre de un hijo? Todo lo mejor. Él era un buen hijo, muy
cuidadoso de su casa, muy dedicado, no se preocupaba mucho tanto de su madre, de sus hermanos, de todos. Era una muy buena persona como hijo. No daba problemas, era una gran persona. Muchas gracias, doña Clorinda, por darnos un testimonio más cercano de cómo era el Gustavo en la vida familiar. Y para completar este testimonio, quisiéramos preguntarle a Rodrigo Garzón Guzmán, el hermano de Gustavo, quien también ha luchado desde hace 30 años para saber qué sucedió con su hermano. ¿Quién era Gustavo como hermano? Buenas noches a todos. Gracias por la organización de este homenaje, de este evento. Yo podría corroborar las palabras de mi madre, ¿no? Gustavo era una especie de centro en la familia, unía mucho a todos, era una persona muy lúcida, muy inteligente, tenía sus actividades, además era muy carismático, tenía muchos amigos, se reunía frecuentemente con sus amigos, tanto en la casa como también con ellos. Le gustaba mucho salir, pasear, era una persona muy activa, ¿no? Tanto en sus labores cotidianas, en su trabajo, como también en su actividad artística, digamos, intelectual, de creación literaria. Era una persona que se encontraba siempre activa. Y también en lo político era una persona que discutía mucho sobre política, que analizaba mucho la política. Se informaba mucho de los acontecimientos tanto nacionales como internacionales, y leía a través de publicaciones en inglés, manejaba el inglés, entonces se informaba de la política a nivel internacional, y discutía bastante, conversaba bastante, conversaba con mi tío, sobre todo, que también es muy afín a la política. Tenían largas discusiones así muy, muy interesantes sobre política. Precisamente lo que usted menciona de que Gustavo manejaba muy bien el inglés, sabemos que él tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos. Sí, él trabajó un tiempo en Ecuatoriana de Aviación, y entonces en su trabajo tenía que viajar. Estuvo varias veces en los Estados Unidos, en España y sobre todo en Israel, donde recibió cursos de aviónica. Estuvo varios meses por Israel. Por su trabajo tuvo que hizo estas salidas, ¿no? Perfecto. Sabemos que Gustavo, luego de que salió de Ecuatoriana de Aviación, se integró a los talleres literarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, coordinados por Miguel Donoso Pareja. Es ahí donde Marta Palacios lo conoce y se convierte en una amiga suya. Tenemos aquí a Marta para que nos hable de cómo fue ese encuentro con Gustavo en los talleres y su amistad que surgió luego de este encuentro. Bienvenida, Marta. El micrófono. Gracias, bien, por esta invitación, y un saludo para todos. Sí, prácticamente Gustavo llega a nuestras vidas, y digo a nuestras, desde el año 82,
en que en esa época Edmundo Rivadeneira, presidente de la Casa de la Cultura, le invita a Miguel Donoso Pareja. Él en ese entonces coordinaba talleres en México, unos talleres muy exitosos, ya sabíamos de la existencia de esos talleres, y Miguel acepta la invitación de Edmundo y viene a convertirse aquí en la Casa de la Cultura de Quito en el coordinador de los talleres de literatura. Edmundo me dio a mí el trabajo, yo entonces era directora de comunicación de la casa, y me dio el trabajo de ayudarle a especialmente en la parte administrativa, ayudarle a Miguel. Eso hice. Yo todavía estudiaba en la Escuela de Periodismo de la Universidad Central, y cuando se hizo la convocatoria, yo ya tenía amigos que un poco tenían la intención, o eran muy buenos lectores, o ya tenían intención de escribir. Entonces yo los invité a ellos, tanto que como 6 compañeros míos fueron integrantes del taller. Gustavo no, Gustavo vino desde lejos, ¿no es cierto? Nadie le conocía, pero en las reuniones de... porque Miguel pedía una obra, un cuento o un poema o un ensayo pequeño. No es que calificaba, sino que obviamente él con su experiencia leía esos trabajos y ya sabía quiénes podrían participar en el taller. Y me acuerdo muy bien que uno de los primeros en ser aceptado fue precisamente Gustavo. Gustavo nunca faltaba a los talleres y casi enseguida se convirtió uno de los pupilos favoritos de Miguel, ¿no es cierto? Y ya en esa época yo creo que sin temor a equivocarme, era el que mejor escribía, sí, y eso lo reconocen no solamente yo, sino los propios compañeros del taller de Gustavo. Así lo conocimos, así entró a nuestras vidas Gustavo. Luego de eso pasó a ser funcionario de la Casa de la Cultura, y como no podía ser de otra manera, en el stand de libros, ¿no es cierto? Él se dedicó a vender los libros de la Casa de la Cultura en el stand que tenía la institución. Pasaron esos años, se reunían los sábados, se reunían 3 veces a la semana y ya iban saliendo, ya existían productos literarios, ¿no es cierto? Entonces, ya casi al finalizar los talleres, ya se publicó el primer libro, todavía en la administración de Mundo Rivadeneira, el primer libro, que fue una selección de cuentos precisamente de los talleristas de Miguel. Así llegó Gustavo a nuestra vida, y conmigo pasó más, porque ya se acabaron los talleres, sin embargo, él seguía trabajando, él se quedó a trabajar en la Casa de la Cultura. Entonces, se afianzó realmente esa amistad mucho más, convivíamos mucho más, y con Byron Rodríguez también, que él también trabajaba conmigo en el Departamento de Comunicación de la Casa, y bueno, estuvimos allí siempre juntos hasta que nunca se acabó nuestra amistad, siempre estábamos juntos, ¿no es cierto? Era un grupo de amigos, hasta que ya nos enteramos de que Gustavo había sido tomado preso. Eso con respecto a los talleres. Muchas gracias por hablarnos, Marta, acerca de cómo era Gustavo en los talleres, de cómo llegó a los talleres. Es importante saber cómo se vincula el grupo que crea también la Mosca Zumba, que fue el grupo literario al que perteneció Gustavo. A mí me gustaría invitar ahora a Richard Jiménez o Neil, porque él pertenece a una generación totalmente distinta a la suya, a la mía, y es alguien que ha leído y ha estudiado la obra de Gustavo Garzón. Entonces, yo cada vez que conversamos me cuenta, estoy leyendo un cuento, estoy leyendo un ensayo de Gustavo. Entonces, ha sido un
entusiasta de la obra de Gustavo y me gustaría preguntarle a Neil, ¿cómo conoció, cómo llegó a conocer a Gustavo y a su obra? Bienvenido, Neil. Bueno, primeramente, ya buenas noches con todos. Es un honor para mí compartir este espacio, saludarle a doña Clorinda, también a Rodrigo, que ya tuve la oportunidad de conversar con él y participarle un poco de este homenaje que hemos querido realizar a Gustavo. También igual saludar a Marta Palacios, también es un honor escucharla, escuchar su testimonio sobre aquella época, los talleres literarios, todo lo que vivieron y compartieron con Gustavo. Igual también a Luis Ángel Saavedra, que igual tuve la oportunidad de leer un interesante trabajo que él hace recordando varios detalles muy significativos sobre la vida de Gustavo. Bueno, un poco mi llegada a él fue a través de una investigación que yo realicé sobre las desapariciones en el Ecuador. Entonces yo leí la tesis una tesis investigativa de una querida amiga mía que se llama Natalia Rivas. Ella es antropóloga visual, hizo una investigación muy interesante sobre los desaparecidos en el Ecuador. Y en ella mencionaba varios casos conocidos como el de los hermanos Restrepo, Telmo Pacheco, David Romo, y entre ellos también mencionaba lo que sucedió con Gustavo Garzón. Entonces a mí me llamó la atención no solo por compartir, por así decirlo, la afición hacia la literatura, hacia escribir, sino todo lo que estuvo relacionado con su desaparición. Entonces yo me puse a investigar y llegué bastante a adentrarme en lo que tiene que ver tanto en su figura como en su obra, como en su participación en los talleres literarios. Y ahí investigando me topé igual con el blog de Rodrigo, en donde me parece que ha realizado una labor fantástica para preservar la memoria de Gustavo. Incluso ahí yo invito a las personas que quieran conocerla, leerle a Gustavo, porque la mayoría de sus libros son un poco complicados de hallar, o sea, sobre todo porque algunas ediciones ya tienen sus años, pero Rodrigo ha hecho una gran labor al subir los PDFs, los escaneados de la mayor parte de los escritos de Gustavo. Entonces yo invitaría a la gente también que desee leerlo de primera mano, ir al blog de Rodrigo, porque me parece que en cuanto escritores, la mejor forma de recordarlos, de preservar esa memoria, es a través de la palabra, porque la palabra está perenne. O sea, el ejercicio de leer un libro, de leer toda esa idea, toda esa producción de un autor, es como tenerlo al lado de uno, o sea, como tenerlo hablando, escucharlo, revivir todo lo que pensaba, todo lo que sentía, y es un poco lo que yo experimenté, sobre todo al leer sus cuentos y también sus ensayos, porque en sus ensayos también se nota su manera de pensar, un poco como él llamaba a lo que se consideraría como ser un escritor comprometido.
No necesariamente el escritor político, sino el escritor comprometido con las causas sociales, el escritor que lucha, el escritor que está preocupado por su contexto, por las problemáticas que suceden, el escritor que no se queda cruzado de brazos, que siempre está inquieto, siempre está tratando de buscar un cambio social. Y también un poco yo lo enlazo con lo de los talleres literarios que muy bien recordaba Marta, porque él es claro en sus ensayos al invitar a este beneficio de los talleres literarios, o sea, a que el escritor no esté en soledad, sino que el escritor busque la manera de democratizar la palabra, democratizar la literatura. Un poco la labor que también hizo la Mosca Zumba, hicieron varios grupos que surgieron de los talleres literarios de Miguel Donoso Pareja. Un poco dar a conocer a la gente que se vincule con la literatura, porque siempre la unión hace la fuerza, entonces la lucha individual es imposible, siempre la lucha debe ser colectiva. Y es un poco lo que tanto Jimena Efecto Alquimia como nosotros de Matapalo hemos querido hacer siempre, o sea, siempre tratar de un poco ser los portaestandartes, como un poco dar a conocer toda la literatura, todos estos autores valiosos, ecuatorianos, nacionales, esos espacios para que la gente conozca su obra, su vida. Entonces creo que un poco tener ese sentimiento de que somos herederos de lo que pensaba Gustavo, de lo que él sentía, un poco ser continuadores de todo lo que él incluso soñaba, materializar todo lo que él tenía como objetivos principales. Entonces, un poco yo considero que Gustavo, él va a estar siempre, siempre, siempre presente en sus obras. Cada que una persona lea un cuento de él y se ponga a reflexionar, se ponga a desentrañar todo lo que él desarrolla en su literatura, él está presente, o sea, él está ahí tal cual, intacto. Entonces, un poco por ahí fue mi llegada a su obra y fue un gran descubrimiento, y yo seguiré investigando sobre él porque yo quiero que se lo conozca también por ese lado, por su obra literaria. Un poco también cómo fue su literatura, su estilo, la temática que él utilizaba, todo ese tipo de cosas, un poco que sería de mi parte como investigador. Listo, muchas gracias, Neil, por contarnos cómo fue tu llegada a conocer a Gustavo y a profundizar en el contenido de su obra. Justamente tenemos aquí la dirección del blog del que habías hablado, el c3g.blogspot.com, donde podrán encontrar el pensamiento de Gustavo, el testimonio de su vigencia y un reclamo permanente por la vida y contra la impunidad, que es el blog que tú mencionabas, que es el que maneja Rodrigo Garzón, y donde podrán encontrar digitalizada la obra, los libros de Gustavo. Y les vamos a escribir a las personas que nos están escuchando por Facebook la dirección en los comentarios del programa para que puedan acceder fácilmente y poder leer la obra de Gustavo. Luis Ángel Saavedra es escritor. Conoció y compartió algunos momentos con Gustavo. Además, también ha estado vinculado al proceso de lucha por esclarecer su desaparición. Luis Ángel, esta noche queremos preguntarle a usted cómo era la época en la que vivió Gustavo y todos ustedes. ¿Cómo era el Ecuador de los años 80 y 90? Bienvenido y gracias por estar aquí. Bien, gracias y buenas noches. Hay que primero entender que la historia no es una instantánea de un momento. Es decir, la historia no es una instantánea de qué fueron los 80 o qué fueron los 90, sino que es un acumulado
de cosas que se van dando a través de los años y que llega en un momento determinado a tener esta instantánea, a tener este paisaje, ¿no? Entonces, la década del 80, nosotros empezamos con una supuesta nueva democracia después de haber tenido la dictadura militar, el triunvirato. Y en esta nueva democracia hay una gran expectativa de la sociedad, hay una gran expectativa de los colectivos sociales y que se expresan en la elección de Roldós, de Jaime Roldós. Jaime Roldós se presenta como un outsider, gana la primera vuelta y prácticamente no desean, la dictadura y las élites políticas y económicas no desean hacer una segunda vuelta con un candidato como Roldós, porque implicaba una propuesta de transformación en función del respeto de derechos, de transformación económica, en función de una redistribución de los ingresos estatales y en función de la redistribución de la producción. Entonces, por eso hay una demora no explicada entre la primera y segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, Roldós arrasa totalmente las elecciones, porque se convierte en el vocero de estas expectativas de transformación social que tenían los colectivos ecuatorianos. En ese entonces teníamos sindicatos muy fuertes, sindicatos, las centrales sindicales de diversas tendencias, pero muy, muy fuertes. El movimiento estudiantil, tanto secundario como universitario, era muy, muy fuerte. Entonces, todos estos colectivos habían planteado una posición o una propuesta de transformación social y que de alguna manera Roldós, en el marco de la democracia representativa, en el marco del sistema electoral, de alguna manera los encarna. Pero la muerte de Roldós, que es confusa, hasta ahora no se tiene una versión cierta de su muerte, hay muchas sospechas de que fue un asesinato, la muerte hace que toda esta expectativa quede latente, esté en el aire, y más aún cuando su sucesor, Osvaldo Hurtado, se convierte en el adalid del neoliberalismo, en el adalid de las élites ecuatorianas, y trabaja para ello. Recordemos el tema de la secretización, es decir, Hurtado toma todas las deudas privadas de los grandes industriales, de las grandes élites económicas, deudas que tenían con mercados internacionales en dólares, y les dicen, miren, el Estado se hace cargo de estas deudas y vamos a pagarles en sucres. O sea, ustedes me pagan en sucres y yo como Estado voy a pagar en dólares a sus acreedores. Es una de las mayores estafas de los 80 que se hizo a la economía nacional. Entonces, todo esto, Hurtado empieza también ya con la desarticulación de los sindicatos. Todo esto hace que estos colectivos sociales empiecen a pensar que el sistema electoral, que lo que llamamos democracia, no responde realmente a quien debe responder, que son a los sectores más, más grandes, que es el pueblo, los sectores más marginados, sino que es la representación de las élites, que el sistema electoral únicamente pueden representarse las élites económicas. Y llegamos a Febres Cordero, que Febres Cordero se convierte en realidad en el representante de las élites. No se convierte en un gobierno, se convierte en una fuerza de choque para precautelar los intereses de las élites económicas y políticas. Entonces, el inicio de Febres Cordero implica una confrontación entre estas élites que tienen el gobierno, que tienen el poder, y un movimiento social muy fuerte, especialmente en los sindicatos, en los estudiantes, y estaba en ciernes lo que sería después del movimiento indígena. En los años 80 también se está ya desarrollando procesos de organización en los sectores rurales. Entonces, frente a esa emergencia de los colectivos sociales, lo que hace León Febres Cordero es implementar un sistema de represión, implementar un sistema bajo el membrete de lucha contra la delincuencia, bajo ese membrete, implementa un sistema de represión, pero que no va a controlar la delincuencia, sino que va a detener, torturar, desaparecer, asesinar a líderes sociales.
no solamente aquellos jóvenes y pensadores e intelectuales que se habían conformado en grupos revolucionarios con una visión de la lucha armada, sino también a todos los líderes sociales que estaban en otros lados. Hay indígenas que desaparecen durante el periodo de León Febres Cordero. Hay sindicalistas que desaparecen durante el periodo de León Febres Cordero. Además de toda la serie de ejecuciones extrajudiciales que se da contra movimientos como fue Alfaro Vive Carajo o lo que fue Montoneras Patria Libre. Entonces, el escenario se convierte en este escenario de confrontación, en donde los movimientos sociales son capaces ya de presentarse como una opción real de transformación social. Recordemos las grandes huelgas nacionales. Por primera vez en el país, todo el aparato productivo se paraliza. Es decir, los obreros son capaces de articularse con todas las centrales sindicales de cualquier tendencia, sea tendencia lo que nosotros llamábamos del Partido Comunista Cabezones o los chinos, es decir, pero todos logran articularse y se genera un gran movimiento que hace factible este tipo de huelgas. Entonces, en ese escenario de movilización social, Febres Cordero plantea un régimen de represión, un régimen de terror. Y es importante, por ejemplo, revisar las declaraciones de Jaime Nebot en Guayaquil. En una entrega de armas y de los camiones a lo que sería el Escuadrón Volante, que eran camiones llenos de policía que circulaban por la ciudad, deteniendo no a la delincuencia, sino a quienes veían que estaban haciendo pintas, pegando carteles, es decir, a los activistas sociales. Pero, por ejemplo, en un discurso de él, Jaime Nebot les dice a la policía, usen las armas, para eso las compramos, usen las armas. Claro que dice, no, que tiene que, para defender la democracia, si le da un membrete, una atmósfera de legalidad, pero él termina diciendo, usen las armas, no tengan miedo, usen a la policía. Y eso fue lo que pasó, usaron las armas. Y a los demás los desaparecieron y luego los mataron, ¿no? Este régimen de terror se institucionaliza en un escuadrón que se llama SIG-10, que es el régimen a través del cual se perseguía. León Febres Cordero termina su mandato y entra Rodrigo Borja. Rodrigo Borja no es capaz de desarticular los sistemas de represión que se implementaron durante Febres Cordero. Porque Rodrigo Borja también es una expresión del modelo neoliberal que se empieza a implementar. Y necesitaba a la policía, necesitaba a una policía con ese tipo de escuadrones. Y el principal, digamos, cabecilla, ideólogo de esto, fue su ministro de gobierno, César Verduga, bajo cuya administración desaparece Gustavo Garzón. Entonces, no se desarticula el SIG-10, no se desarticula en los sistemas de represión, ellos siguen actuando en el gobierno de Borja, y Borja además lo que hace es terminar de desarticular a los sindicatos. Si hay un presidente ecuatoriano que tiene la responsabilidad de la desarticulación de los sindicatos nacionales, es Rodrigo Borja, porque él implementa una serie de leyes con las cuales se fragmenta el sindicalismo. Entonces, en ese escenario, es lógico comprender que surgieron estos movimientos, que surgió la idea que la mantiene Alfaro Vive, que luego la complementa Montoneras Patria Libre, movimientos que ya no creen en un sistema electoral representativo. Movimientos que dicen, miren, a través de ese camino de elecciones no vamos a llegar a ningún lado, y lo único que estamos haciendo es dando un voto en la esperanza que las élites puedan de alguna manera implementar una reforma que nos beneficie, lo cual no va a llegar. Y se comprometen, se empeñan en una lucha distinta, en la misma línea que teníamos los movimientos en toda América Latina. Es decir, en Colombia, las FARC, el M-19 en ese entonces, en Perú, el MRTA, Sendero, en Chile, el movimiento Rodríguez, los Tupamaros en Paraguay. Entonces, era una efervescencia en toda América de este tipo de movimientos que ya no creían en un sistema de elecciones. Y creo que el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Cada vez el sistema electoral se va perfeccionando para representar los intereses
de las élites y más no los intereses de la gran mayoría de la sociedad. Perfecto. Gracias, Luis Ángel, por ponernos en contexto de la época en la que vivió Gustavo, en la que desarrolló su obra y también en la que él desapareció. Quiero hacer una pausa en este momento. Nos envían saludos y comentarios en el Facebook, entonces voy a leerles. Osvaldo Mantilla dice, a nombre del Taller Cultural Retorno, hago extensivo mi saludo a los organizadores del evento en homenaje al compañero Gustavo Garzón, ex compañero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desaparecido hace más de 3 décadas. Teo Bernarda nos dice, buenas noches, gracias por este tipo de eventos. Cada Ortega nos dice, un saludo afectuoso. Carolina Ramírez Quintana nos dice, buenas noches, amigos. Alan Clay Coronel Salazar nos comenta, abrazos a doña Clorinda, madre del querido amigo, gran escritor e inmenso ser humano, Gustavo. Saludos fraternos para Rodrigo Garzón, su hermano, Marta Palacios, amiga incondicional, y para todos los invitados. Felicitaciones, Jimena y Efecto Alquimia. Vanessa del Carmen nos dice, saludos, Efecto Alquimia, gracias por organizar este evento. Dani Ushiña nos comenta, saludos, Efecto Alquimia, y a los participantes de la transmisión sobre Gustavo Garzón y su caso. A nombre de Marco Vinicio Poveda, poeta de la Pedrada Zurda, quien sufrió igualmente a manos de un sistema opresivo, es importante tener estos espacios y realizar el acto de memoria. Luis Rivadeneira Játiva nos dice, felicitaciones a Efecto Alquimia por el presente evento cultural en memoria del escritor Gustavo Garzón. Fernando Montenegro nos comenta, felicitaciones por realizar este tipo de eventos, por recordar a nuestros desaparecidos. Saludos a la familia Garzón. Jaime Hidalgo Maldonado nos dice, felicitaciones. Gracias por organizar eventos tan importantes y así poder conocer la obra de Gustavo Garzón. Un cariñoso abrazo a su familia y amigos. Majo Benítez también nos dice, felicidades. Sigan con estos eventos. Una vez que hemos hablado del contexto histórico en el que vivió Gustavo, a mediados de los 80, Gustavo se aleja momentáneamente de las letras y decide hacer algo con esto que sucedía en el país. Por su compromiso social, se aleja. Doña Clorinda, Gustavo le comenta a usted que quiere hacer algo por el país. No, él era muy... muy reservado en este caso, no quería involucrar a la familia, al menos en los, no quería lo, yo llegué a saber en lo que había estado ya cuando le cogieron preso, ahí supe en lo que había estado y siguió el Vía Crucis, digamos, desde que le cogieron preso, y nosotros nos imaginábamos que salió libre y no fue así. Buscaron la oportunidad de desaparecer. Y lo que yo siempre he pensado y he averiguado es por qué un escritor era tan peligroso como para desaparecer. No creo que las letras sean tan peligrosas. O es que como eso no muere, tenían tanto miedo del escritor. Exacto, es lo que nos preguntamos. ¿Tenían tanto miedo los aparatos estatales como para desaparecer a un escritor? A un escritor. Yo creo que por eso, vuelvo a repetir, porque las letras no mueren. Muere el que piensa, pero las letras no mueren. Entonces, exacto, es el miedo que tienen de los escritores. Por eso, usted debe tomar en cuenta eso. Que personas de valía son las desaparecidas, no son cualquier persona, son un dirigente sindical, un dirigente político, un escritor, un literato, alguien que sabe pensar, ellos son los desaparecidos. Exacto, alguien que sabe pensar distinto, alguien así que es. Piensa más. Rodrigo,
¿Usted supo algo de esta vinculación, de este deseo de su hermano de luchar por la sociedad? No tenemos conocimiento, un conocimiento certero, pero o sea, digamos, nosotros en las conversaciones que teníamos, en las discusiones que había, pues teníamos una idea, ¿no? De que Gustavo tenía un compromiso político, digamos, y él estaba luchaba a través de sus escritos, a través de sus intervenciones, pues manifestaba esta lucha social que se daba en ese tiempo, ¿no? Y que era un movimiento que involucraba pues a muchas personas, a muchos artistas, a muchos intelectuales que discutían sobre este tema. Perfecto. Sí, Marta, tú nos decías que cuando Gustavo cae preso, usted y Luis Ángel, tengo entendido, lo visitaban en la cárcel. Cuéntenos esa experiencia. El micrófono está desactivado. Siempre se me olvida. Bueno, yo a Luis Ángel nunca me encontré en la cárcel con Luis Ángel. Nosotros íbamos por lo general los días sábados, ¿no es cierto? Porque trabajábamos, yo tenía mi hogar, etcétera. No había más tiempo que utilizar los fines de semana para irlo a ver. Y eran unas reuniones, a pesar de lo que es una cárcel, ¿no es cierto? Todos sabemos. Pero eran unas reuniones edificantes porque Gustavo siempre nos contaba que estaba haciendo su diario, que estaba escribiendo poesía, que no lo había hecho mucho antes, estaba escribiendo poesía. Y nos contaba sus anécdotas de cárcel, por ejemplo, ¿no es cierto? Los amigos que hizo ahí adentro, del grupo de él y también del grupo que también estuvo preso en esa misma época de Alfaro Vive y del grupo de él mismo de Montoneras. Entonces, era como... No lo sé, pero era una sensación de vernos, ¿no es cierto? De encontrarnos, de contarnos. Hablábamos también de política, hablábamos de su situación legal muchísimo, muchísimo de eso, porque todo el mundo sabe que salió de la cárcel Gustavo porque se le sobreseyó, es decir, no se le encontró culpable. Sin embargo, estuvo un año, creo que un poquito más de un año preso, y sufrió tortura. Eso no nos contaba, pero nosotros lo sabíamos. Sí, porque no, Gustavo no era de la personalidad de hacerse el héroe ni victimizarse, no. Él sabía muy bien lo que hizo, enfrentó lo que hizo, ¿no es cierto? Nosotros, antes de que lo tomen preso, sí, nosotros conversábamos en el grupo, ¿no es cierto?, de que algo pasaba con Gustavo, porque a veces se desaparecía 2 días o se escabullía de las reuniones que teníamos, casi siempre reuniones sociales o lectura de textos, etcétera. Y bueno, ya presentíamos, porque como dice Luis, en esa época ya existían los grupos y ya sabíamos que muchos jóvenes, entre esos otros amigos nuestros también, se habían estado involucrando en esos grupos, porque también había fuga de información, es decir,
Por ahí alguien hablaba y por querer que lo admiren, sí había fuga de información. Esos grupos, obviamente, por lo mismo, no estaban tan consolidados, ¿no? Era más el ansia, la necesidad de encontrar justicia, la necesidad de que los pobres no sigan siendo tan pobres, por lo menos, y no, no había ese hermetismo que debe haber, como sabemos, en otros grupos guerrilleros, ¿no es cierto? No se les escapa nada. En esta vez sí hubo flujo de información. Entonces, vuelvo a repetir, los encuentros con Gustavo en la cárcel, a veces me encontraba con Doña Clorinda, con los hermanos también, el hermano mayor de Gustavo, no me acuerdo de este momento el nombre, creo que es el que más le iba a visitar, y eran unas reuniones lindas, nos pasábamos las horas que nos dejaban pasar, ¿no? Y a veces nos quedábamos un poco más, a veces sí nos quedábamos un poco más, y compartíamos con él y con su amigo de celda, y por eso no pensábamos, nunca pensamos que le iba a pasar eso, nunca, porque él regresó con tantas ansias de retomar su vida intelectual, su vida de estudiante, porque se entró ya, se matriculó ya en la Universidad Católica. Entonces, fue eso, fue un verdadero susto, una desesperación terrible, porque no sabíamos ni por dónde comenzar a buscarlo, ¿no? Y lo hicimos vehementemente, sin resultados, lamentablemente. Gracias Marta por contarnos. Y sí, Luis Ángel, yo había leído una crónica, un ensayo, no sé cómo llamarle, que tú hacías acerca también de la amistad y de las visitas que le realizabas a Gustavo en la cárcel. ¿Podrías comentarnos también un poco sobre eso? Alumno del Gustavo. Sí, bueno. Nuestras conversaciones eran otras, porque el espacio en el que estábamos era distinto, ¿no? Y claro, yo iba a la cárcel más los días miércoles, porque los fines de semana yo estaba en actividades que teníamos de organizaciones y todo, ¿no? Entonces, pero para nosotros la cárcel era como tres cosas. El I Ching, es decir, la lectura de esto, de este, digamos, oráculo chino, que Gustavo se especializó en estas lecturas. Se tenía el libro original del I Ching, es decir, un texto grandísimo. Entonces se hacía todas estas cuestiones con la moneda, conversamos las anécdotas con los amigos, no solamente los de los grupos de esa época, sino los más anteriores también. Es decir, porque hay que considerar que en el país siempre hubo movimientos armados. Lo que pasa es que no se los ha estudiado, o no se los quiere estudiar, o no se los quiere dar a conocer, ¿no? Entonces, en la cárcel no solamente estaba gente de Alfaro o gente de Montoneras, estaba también gente del caso Briz, gente anterior a estos movimientos, y claro, se conversaba con ellos. Y básicamente la cárcel para nosotros estaba más en el ambiente más lúdico, ¿no? Menos intelectual, menos literario, sino más de tratar de alguna manera de pasarla bien, de que tener algunos momentos. Por eso, para nosotros, por ejemplo, era importante tratar de entrar licor a la cárcel, para al menos pasar el miércoles tomándonos una copa. Entonces, eran todas unas aventuras que pasábamos así para que finalmente nos dijeran que la cosa se pasa siempre solo hablando con el guardia, ¿no? Entonces había un...
era más de esa dinámica, porque la dinámica con la que yo me conozco a Gustavo no está en los talleres, sino en la casa, es decir, está en otro espacio, ¿no? Yo estoy en la Católica, estaba estudiando en la Católica y tenía un compañero que estaba estudiando conmigo administración de empresas, que es Francisco Gaibor, y él era muy cercano a Gustavo. Entonces, a través de él nos conocemos, vemos el tema de Ecuatoriana, empezamos toda una amistad fuera de la Casa de la Cultura. Más bien luego, cuando participamos de un taller en la Casa de la Cultura con Julio Pasos, ahí recién yo me enteré de que había habido, porque ya se terminaron esos talleres y el tema de los grupos y todas esas cosas. Finalmente me vinculé con la pequeña Lulupa, pero la amistad que tuvimos con Gustavo estuvo al margen de todo este movimiento, y eso es lo que quisimos como reproducir en la cárcel también, es decir, una visita de amigos y vivamos lo que se vive en la cárcel y con todas las cosas que se tienen que hacer en la cárcel, no nada de reuniones intelectuales ni de análisis, sino a ver si podemos leer el I Ching, si podemos jugar algo, si podemos contar anécdotas, si la podemos pasar bien durante un día al menos, ¿no? Entonces, ese era el tipo más de relación que nosotros mantenimos con Gustavo. Y por eso es que después de cuando él sale libre, hicimos una tremenda fiesta en mi casa, ¿no? Porque había que celebrar la libertad. Entonces hicimos una fiesta así, ahí a doña Clorinda tuvimos que llamarlo ya como a las 10 de la noche a decirle que está en mi casa y que va a ir al día siguiente, ¿no? Porque había ese tipo de amistad y lógicamente una discusión política de lo que estaba pasando, porque él estaba militando, yo estaba también militando, entonces había este tipo de debates. Antes de que le detengan, pero ya en la cárcel dejamos de tener ese tipo de debates y más bien nos dedicamos a alegrarnos, ¿no? A tratar de alegrarnos al menos durante un día. Deme un minuto, por favor, que me dio un poco de tos. Muchas gracias, Luis Ángel, por tu testimonio y claro, Gustavo es declarado inocente, es sobreseído, sale libre y por el transcurso de unos meses, él se dedica, retoma su vida, como nos decía Marta, quería seguir un doctorado en literatura, me parece, y desaparece. Quería preguntarles, doña Clorinda, Rodrigo, Luis Ángel, Marta, que vivieron esa desaparición. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo y qué se sigue haciendo desde la desaparición de Gustavo? Doña Clorinda. Le puedo decir que desde el momento que supimos que desapareció, porque yo supe las primeras horas del siguiente día, porque me llamaron buscándole a Gustavo a la casa, les digo, si no regresó a la casa. Desde ese momento comenzamos a buscar por todas partes, por las cárceles, por los hospitales, hasta la morgue. Buscamos a todo y fuimos al CIC-10 mismo a pedir auxilio, a que nos ayuden a buscarle. Inmediatamente que desapareció, inmediatamente, a las pocas horas. Pero en el CIC-10 nos dijeron que había que esperar 48 horas para hacer esa denuncia. Y a mí me parece que 48 horas en una desaparición es muchísimo tiempo. Pero hubo que esperar 15 días a que la policía haga ademanes, diga que estaba buscándole, porque yo no creo que le buscó, porque no encontraba ningún indicio, no había una seña, no hubo nadie que le vea. Para mí es muy gravísimo eso. Yo siempre le he dicho a la policía. La policía es bien, bien efectiva en lo que le conviene. Pero con lo que no le conviene no sirve para nada.
siempre les he dicho yo eso, porque se le buscó desde ese momento hasta ahora que mi hijo se ha dedicado a seguir con la memoria de su hermano. Ahora que han pasado ya 30 años, Rodrigo, ¿qué piensas tú de esta desaparición? ¿Cuál es tu impresión acerca de este suceso tan doloroso para ustedes, para la familia? Sí, o sea, como decías tú, Jimena, son 30 años ya de la desaparición y es un poco complicado resumir toda la actividad que se ha desarrollado, pero o sea, lo destacable, digamos, es la lucha que ha llevado a cabo mi madre desde el inicio de la desaparición. Nos topamos con este gran problema de que es el Estado posiblemente es el responsable de la desaparición y no va a hacer nada definitivamente para esclarecer lo que ha sucedido. Entonces se recurre a todos los medios posibles, a las autoridades, a diferentes instituciones policiales, a la iglesia inclusive, y la respuesta es siempre la misma: una indiferencia y una negación de la desaparición, ¿no? Entonces, frente a eso, mi madre recibe el apoyo de organismos de derechos humanos, principalmente CEDU, activistas de derechos humanos, artistas también que le apoyan. Se incorpora al plantón de los días miércoles que llevaba a cabo la familia de Restrepo, junto y se juntan otros familiares de asesinados, de torturados y de desaparecidos en la Plaza Grande los días miércoles. Forman un comité de alrededor de unas 20, 30 personas que protestaron continuamente. Entonces esta protesta se llevó a cabo, se prolongó en el tiempo durante 17, 18 años, con interrupciones por motivos de salud, por diversas razones, ¿no? Pero se mantuvo esta protesta. Fueron cambiando los gobiernos, a la fecha son como 8, 9 gobiernos, 9 gobiernos distintos a los que se les envió comunicaciones para que continúen con la investigación y para que responda el Estado qué es lo que sucedió con Gustavo, con una indiferencia total. No se dieron el trabajo ni siquiera de responder, excepto el gobierno de Rafael Correa, y eso hay que reconocer. En este gobierno se forma la Comisión de la Verdad se recepta el caso de Gustavo, y esta comisión emite su informe en el año 2010, donde también se dan unas disculpas públicas a los familiares. Sin embargo, el caso no es investigado, que es el problema más grave. No hay una investigación seria que no se ha llevado hasta la presente fecha, y el caso sigue abierto en indagación previa, de vez en cuando se hacen alguna diligencia sobre el caso, pero concretamente no hay avances. Se dice que no hay indicios, que no hay información más relativa al caso, y eso no es del todo verdad. Si es que en realidad hubiera una investigación seria, pues habrían algunas cosas que todavía quedan pendientes. De nuestra parte, nosotros seguimos exigiendo, y cada vez que tenemos reuniones en Fiscalía, hemos tenido reuniones en Procuraduría también, nosotros exigimos, ¿no? Por ejemplo,
se extradite, no sé, al ex ministro César Verdugo y se le pregunte sobre el caso, que directamente se les pregunte a las autoridades de la época. Recientemente asistimos a la comparecencia de Andrés Vallejo, ex ministro de Rodrigo Borja y de Rodrigo Borja mismo, para el caso. Un poco ya sabíamos que la respuesta iba a ser negativa, que no sabían nada, que no conocían nada, ya sabíamos que esa iba a ser la respuesta, pero por lo menos estuvo mi madre frente a frente con estas personas que en definitiva son las responsables de la desaparición de Gustavo. Y una cuestión que nos llamó mucho la atención es que a la pregunta sobre si sabía de la existencia del SIC-10 y de si se sabía de las de los maltratos, de las torturas que se les hacían a los muchachos en esa época, el presidente Rodrigo Borja nos regresó a ver y nos dijo, ¿qué es el SIC-10? Eso es algo que nos revela, ¿no?, la calidad de gobernantes que tenemos acá en el país y la responsabilidad que ha tenido el Estado en este caso. Es muy revelador eso. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de entregarle en sus manos los escritos de Gustavo, los libros de Gustavo, donde está su pensamiento, para que pasados 30 años se informe, ¿no?, sobre esto. Muchas gracias, Rodrigo, por tu testimonio, y haciendo una pequeña pausa para luego retomar lo que se ha hecho, lo que se sigue haciendo sobre la desaparición de Gustavo. Quería preguntarle a Neil. Neil me comenta que tiene preparado un texto que él había leído de Gustavo acerca de cuando estuvo en la cárcel. Entonces, Neil, quisiera que nos compartieras ese texto. Y antes quería decirles que la transmisión de la Radio Cultura se terminaba a las 19 horas, así que si todavía nos siguen escuchando las personas que estaban conectadas, pueden seguirnos por Facebook Live de Efecto Alquimia y de Matapal. Sigue, Neil, por favor. Gracias, Jimé. Bueno, un poco recogiendo lo que decía doña Clorinda sobre si la palabra es peligrosa o no. Bueno, un poco hemos tenido dentro de la historia a varios personajes que justamente por hacer uso de la palabra en cuanto medio para dar a conocer, democratizar como estos males sociales, dar a conocer a la mayor cantidad de personas lo que está pasando en cuanto a violación de derechos humanos, represión. Entonces, obviamente, esa mala publicidad, esa mala propaganda para los regímenes represores no es tan bien visto. Entonces, por eso, todas las personas que han tenido esa valentía, ese coraje de luchar, de dar a conocer todos los males sociales, se les ha tratado de acallar, pero tal cual, o sea, la obra está ahí, la obra sigue perenne y eterna, y sobre todo a través de la obra las generaciones van conociendo lo que pasó, van conociendo toda la historia. Entonces, un poco de lo que yo he investigado de la obra de Gustavo, yo he encontrado en sus textos un poco, incluso él al parecer ya intuía lo que le pasó, o sea, lo que él tal vez ya se sentía como un agente que podría ser víctima de esa represión, de esa censura. Y bueno, un poco para los que estén interesados pueden leer el cuento titulado La Ley,
que está en el libro del virus humano y su circunstancia. Un poco ahí él trabaja bastante sobre esta idea de una ley poderosa, ¿sí? Una ley que las personas tienen que asumir a rajatabla, y justamente una pareja que no acata esa ley, o sea, una pareja que desconoce esa ley y está como que en el momento menos oportuno, en el momento menos indicado, son detenidos y son torturados, e incluso la chica de esta pareja muere, o sea, es asesinada cuando es detenida por esta especie de gobierno represor y estos árbitros que tienen que hacer cumplir esta ley. Gustavo es tan genial en su literatura que no es necesario que él mencione de qué se trata esa ley, sino es el concepto en general que él trata de comunicar. Igual yo, un poco de lo que se habló sobre su permanencia en prisión, también yo he encontrado en su literatura, sobre todo en el libro compilatorio Brutal como el rasgar de un fósforo, hay un cuento que se llama Mosquitos en Pantano, en donde él un poco cuenta cómo es la vida en prisión, y un poco es un cuento que también tiene un lado bonito, por decirlo entre comillas, que contrasta con la situación terrible que es estar detenido. Pues ahí Gustavo enfoca un romance que se gesta dentro de una cárcel. Igual también podría, si es que les interesa a los ávidos lectores, también él tiene un cuento que se llama 2 de septiembre de 1985, donde él un poco, en cambio, habla sobre la vida dentro de estos grupos, por decirlo así, similares a lo que fue Alfaro Vive. Entonces, también un poco se podría conocer, obviamente él utiliza ciertos como eufemismos, porque obviamente por la época en la que él vivió no podía decir tal cual con nombre y apellido los nombres de los responsables, pero se entiende, o sea, por ejemplo, él dice a lomos de cristianos, él le caracteriza a un personaje. Y obviamente dentro de ese contexto se entiende perfectamente que se podría referir a Febres Cordero por ser aficionado a la hípica, líder del Partido Social Cristiano. Entonces esos eufemismos se puede rastrear en su literatura, cómo él daba cuenta de lo que se estaba viviendo, daba cuenta de lo que él percibía, él veía. Incluso hay un relato que se titula Instinto sobre la vela, en donde él llama a estos grupos encargados de desaparecer a las personas, como fue en su momento el SIC, o los grupos de tareas de los regímenes como la dictadura militar en Argentina o en Chile, y él le llama grupo de paramuerte. Entonces se puede leer tal cual como Gustavo da esas pistas, o sea, cómo Gustavo en su literatura da testimonio de lo que se vivió. Entonces, por eso, toda su literatura es la mejor memoria, la mejor herencia de Gustavo Garzón. Ahí está todo lo que él pensaba y todo lo que él tenía para comunicar a la gente, para que todas las personas sepan, para que incluso nosotros, en la actualidad, como herederos de sus letras, conozcamos y demos a conocer a las nuevas generaciones. Gracias, Neil, por tu comentario acerca de la obra de Gustavo, y me gustaría leer los comentarios y los saludos que nos envían desde Facebook Live.
Alan Clay Coronel Salazar nos dice, excelente contextualización histórica la que hizo Luis Ángel. José H.R. Higuera Rosero nos dice, saludos mi entrañable amigo Luis Ángel Saavedra. Paula Moreno nos dice, saludos y abrazos a doña Clorinda y a Rodrigo Garzón. Darío Isa nos comenta, un saludo fraterno a doña Clorinda, Rodrigo y a los amigos y amigas que se suman a la lucha por la verdad y justicia y un real nunca más desaparecidos. Lourdes Wally nos dice, nos falta Gustavo Garzón Guzmán. Ivonne López nos comenta, Gustavo fue un hombre pensante, sensible y de una sólida conciencia social. Nati López Cepeda nos dice, nos falta Gustavo Garzón Guzmán. Nati nos vuelve a decir, tanta razón en las palabras de doña Clorinda Guzmán. ASFADEC Desaparecidos en el Ecuador nos dice, exigimos verdad, justicia y memoria por Gustavo Garzón. Ellos también nos comentan, saludos a doña Clorinda Guzmán, a Rodrigo Garzón, madre y hermano de Gustavo Garzón Guzmán, desaparecido el 10 de noviembre de 1990. Para continuar con lo que se hizo, lo que se está haciendo actualmente sobre la desaparición de Gustavo, me gustaría, Luis Ángel, que creo que también ha seguido el proceso, que nos comente qué es lo que ha sucedido este último año acerca del caso de Gustavo. Sí, a ver, nosotros como INRED no llevamos el caso de Gustavo en la parte jurídica, la lleva la CEDU y quien lidera el equipo jurídico es César Duque, que ha estado pendiente del caso durante nuestros últimos, los 30 años que se cumple de la desaparición, ¿no? INRED se formó 2 años después de la desaparición de Gustavo. Y lo que nosotros hemos hecho más bien es dedicarnos a mantener viva la memoria en el marco de todo este gran espectro que son las personas desaparecidas. Entonces, con INRED lo que hemos hecho es permanentemente mantener perfiles, mantener historias de las personas desaparecidas y el apoyo que brindamos a ASFADEC para que pueda convertirse en una organización representativa de todas las familias de personas desaparecidas. En ese sentido es el trabajo que hemos hecho, el acompañamiento al caso. Y en el último año lo que se ha dado es la audiencia ya en la Corte Interamericana, en donde el gobierno aceptó, el Estado aceptó su responsabilidad sobre la desaparición, pero nos parece también grave de que junto con esa aceptación de la desaparición, de que el Estado es responsable de la desaparición, el Estado haya dicho no tenemos posibilidad de encontrarlo. Eso es muy duro. Estuvimos, nuestro equipo de comunicación estuvo con doña Clorinda, con Rodrigo en la casa mientras se transmitía la audiencia y fue muy duro ver eso, escuchar eso, ¿no? Es decir, sí, el Estado es responsable, nosotros somos responsables como Estado, pero luego de 30 años todas las posibilidades materiales de encontrarlo se desaparecen. Fue doloroso. Y lo que se espera, al menos lo que se espera en ASFADEC, en la Asociación de Familiares, lo que esperamos como INRED, lo que César Duque como abogado de la CEDU está presionando es que no solamente es indispensable el que se reconozca la responsabilidad del Estado, sino que nos digan qué pasó, o sea, qué pasó con Gustavo y dónde está. ¿Dónde están sus restos? Sabemos que la responsabilidad principal estuvo en el general Baca, que ya murió, pero hay otra serie de mandos que están todavía ahí y que deben hablar. Y eso sí es responsabilidad del Estado, que busque los mecanismos necesarios para tener esos testimonios y poder llegar a esclarecer lo que pasó con Gustavo, ¿no? Entonces, nosotros...
como INRED, seguiremos acompañando el caso, seguiremos presionando, seguiremos manteniendo viva su memoria, seguiremos apoyando a la CEDU, a César Duque, en todas sus labores, en todo lo que él necesite. Es la cabeza de jurídica de esto. Y nuestro compromiso es ese. Es decir, hay que llegar a saber la verdad, porque la justicia no puede darse sin verdad. Es decir, para que haya realmente justicia, en el caso de la desaparición de Gustavo, para que el Estado realmente asuma su responsabilidad, tiene que decirnos la historia completa. Es decir, ¿dónde está? Sí, también sabemos que están haciendo un documental sobre Gustavo. Este es un documental, está ya en su fase de postproducción, su fase terminal. Nos falta solamente una voz que creemos que es imprescindible, que es necesaria para configurar todo el aspecto afectivo que tenía también Gustavo, esa arista. Es un documental que se han embarcado dos compañeras nuestras, Mayra Caiza, que ha investigado, ha seguido el caso, investigado casi por 5 años. Una de las también que apoyaron la creación de ASFADEG y muy vinculada con las familias de ASFADEG. Y Elizabeth Ledesma, una productora, una cineasta con una gran visión de la estética, con una gran visión de la cinematografía, y ha logrado un documental que va a durar alrededor de 2 horas, que es un documental de largo aliento, en donde se recoge, como digo, una investigación de 5 años, y también a esa investigación se le da un carácter de estética altamente, de alta calidad, y han logrado un trabajo realmente bueno. Y como digo, ahora solo falta incorporar una última voz necesaria, y es de, esperamos que ese documental esté terminado en este mes. Qué bueno, nos alegra mucho. También les comentamos que se está haciendo un largometraje independiente de Daniel Poveda, un joven cineasta que también se interesó en el caso de Gustavo y de otros escritores desaparecidos y muertos en este mismo contexto de los años 80 y 90. Entonces él está trabajando, ha estado siguiendo los programas que hizo Efecto Alquimia sobre los grupos literarios, y también tengo entendido que ha conversado con algunos familiares y amigos de Gustavo. Y también justamente lo que nos comenta Rodrigo a través del chat, que los amigos, conocidos, compañeros de Gustavo también han realizado eventos, han realizado publicaciones, han hecho encuentros para mantener viva la memoria. Marta, ¿nos puedes comentar qué han hecho ustedes para mantener justamente viva la memoria de Gustavo? El micrófono otra vez. Me entiende mal este micrófono. Te decía que durante varios años nosotros siempre hemos hecho alguna actividad, por lo menos, alguna. Mientras yo estuve en la Casa de la Cultura, pues ahí era el centro de nuestras actividades. ¿No es cierto? Siempre con la intervención de los compañeros de taller y también de algunos amigos de Gustavo, escritores. Siempre hemos hecho en las salas de la Casa de la Cultura algún acto recordatorio de él. En la época, en el 2012, el 2011, se publicó un libro de Gustavo que cuyas copias de los cuentos me los entregó Rodrigo, y el que recopiló y fue el editor prácticamente de ese libro fue Byron Rodríguez, compañero del taller y es compañero de la Casa de la Cultura. Ese libro se lo editó en la presidencia de Marco Antonio Rodríguez,
hicimos también todas las gestiones para que el libro fuese al concurso del municipio de Quito. Es decir, han sido varias actividades. Después yo, junto con Diego Velasco y Alfredo Pérez, yo ya entré a trabajar en la Universidad Central, y bueno, pues la universidad se hizo el centro de ese tipo de actividades. Siempre recordando a Gustavo, siempre leyendo sus textos, siempre interesados en que la obra de Gustavo se difunda. Yo quería hablar también de los primeros años de la desaparición de Gustavo, porque para nosotros, para el grupo y para la familia, obviamente, fue tan frustrante porque incluso, por ejemplo, hablamos con Juan de Dios Parra, que en esa época dirigía la cédula, la Comisión de Derechos Humanos, el chileno. Pues nos pidió lo que había escrito Gustavo. En la cárcel nosotros le dimos, no hizo absolutamente nada. Y como nosotros éramos muchos comunicadores, hacíamos las ruedas de prensa, pero para estar en las ruedas de prensa y en el figureteo, ahí sí estuvo. Y a mí sí me gusta decir las cosas de frente. Él no hizo nada, no habló con nadie. Cuando vino el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, fuimos donde el señor Verduga nos dijo que había mandado oficios a toda la frontera del Ecuador, memorandos con la foto de Gustavo. Eso fue otra mentira, porque nosotros averiguamos. Entonces, desde ahí está, y desde el señor Rodrigo Borja, porque fue en su gobierno cuando desapareció nuestro amigo. Entonces, sí hay que preguntar, lo que dice Luis, sí es cierto, hay que preguntarle al señor Verduga, al señor Patacón Pisao, hay que preguntarle, porque él nunca dijo la verdad. Yo creo que él sabía, porque él era el ministro de gobierno, y yo creo que él sabía, y tenía mucha amistad con este señor Vaca, con el general Vaca que falleció. Entonces, yo sí creo que hay que retomar, retroceder 30 años y comenzar a buscar a las personas responsables. Ellos tienen que dar respuesta, tienen que darnos respuestas, porque nosotros sí hicimos, nosotros sí lo buscamos. Doña Clorinda, todos los miércoles, como nos relataba Rodrigo. Entonces, ¿dónde está el señor Parra que hablaba con todo el mundo, que dijo que hablaba? Nunca habló, nunca. ¿No es cierto? El señor Verduga, los otros dizque amigos militares, que no hay como decir nombres, pero que nos engañaban, nos decían que le están buscando, y nunca, nunca sucedió eso. Entonces, eso hay que hacer. Yo le pido a Luis que está dirigiendo esta agrupación, y a la gente de derechos humanos, que sí, que tenemos que seguir. O sea, no podemos dejar de buscarle nunca al Gustavo. Eso es. Muchas gracias, Marta, por tus palabras, por tu testimonio, y por decirnos qué es lo que han hecho los amigos, los compañeros, las personas que tuvieron la gran oportunidad de conocer a Gustavo. Y sí, justamente hace, en el 2011, 2010, 11 y 12, yo me había vinculado a los encuentros de talleres literarios Gustavo Garzón Guzmán. Tuve la oportunidad de leer una conferencia, una ponencia que envió Sergio Román desde Costa Rica, y sé que se hicieron varios encuentros de estos en algunas ciudades. Y quería decirles que de parte de Efecto Alquimia, que es a la que yo represento, y sé que seguramente de Matapalo, que representa a Neil, estaremos dispuestos a seguir haciendo lo que sea para seguir, para no olvidar la memoria de Gustavo, su trabajo, su obra, y para seguir pidiendo justicia. Gustavo nos deja un gran legado como escritor. Su obra no solo debe ser conocida, difundida y también valorada, pues él fue y sigue siendo uno de los mejores escritores. Además, como ser humano, fue alguien sensible y que tuvo un gran compromiso social.
Esta pregunta que voy a hacer es una pregunta para cada uno de los invitados esta noche. ¿Cuál consideran ustedes que es el mensaje que nos deja la vida y la obra de Gustavo Garzón Guzmán? Doña Clorinda. El mensaje es la valentía de enfrentar a un gobierno que no nos merecemos y todavía no tenemos un buen gobierno que diga que trabaje por el pueblo. Y ese es el mensaje, esa valentía de haber querido enfrentar y tratar de que un buen gobierno haya en el Ecuador. Ese es el mensaje. Gracias, doña Clorinda. Rodrigo. Bueno, Gustavo, en este día cumpliría 63 años. Como decía Marta, sus escritos, las publicaciones que él hizo, algunas de ellas se han editado y han salido estas publicaciones. En estos 30 años, ¿qué hubiera hecho Gustavo? ¿Qué hubiera escrito? ¿Cómo hubiera actuado Gustavo? Tenemos que darnos cuenta que es una época totalmente distinta. Han habido cambios muy grandes en la sociedad, en el mundo, ¿no? Yo pienso que Gustavo, con toda su vitalidad, con toda la actividad que tenía, con toda su lucidez, hubiese actuado mucho, hubiese participado mucho en estas épocas. Esa voz lamentablemente no está, y no está por la violencia y el terrorismo de los estados, del estado, de los gobernantes que nos ha tocado enfrentar. Los mismos actores de hace 30 años coincidentalmente están actualmente en el gobierno, participan en el gobierno, participan en las elecciones, son los dueños del país, los mismos actores. Entonces, pienso que el recordar a Gustavo, recordar su memoria, su actividad, sus escritos, es el aporte para que las nuevas generaciones conozcan que esta historia sucedió, que es una historia reciente y que de alguna manera es una cuestión que no se puede volver a repetir y que tiene que de alguna manera encauzarle al país, ¿no? Pienso que ese es el aporte, y junto con otros con otras organizaciones, con la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos, nosotros continuamos denunciando no solo el caso de Gustavo, sino el caso de otros otros compañeros, de Michelle Rodríguez, de Michelle Montenegro, perdón, de Juliana Campoverde, denunciando la desaparición de David Romo, de Carolina Garzón y de tantos otros compañeros. Continuamos reclamando también que se dé una respuesta de qué pasó con Andrés y Santiago Restrepo, y continuaremos denunciando, pidiendo, reclamando y trayendo a la memoria de la ciudadanía que estos casos sucedieron. Gracias, Rodrigo. Marta, ¿cuál es el mensaje que nos deja la vida y la obra de Gustavo?
Bueno, siempre será un mensaje ejemplificador, porque Gustavo fue un excelente ser humano, así de sencillo, ¿no? Una persona generosa, solidario. Él, algún amigo tenía un problema y él estaba primero para ayudarle. Respetuoso de su familia, de su madre, siempre que nos quedábamos hasta de noche en mi casa, por ejemplo, él siempre le estaba llamando a doña Clorinda, siempre le estaba diciendo, me voy a quedar, especialmente después de que salió de la cárcel. Y como escritor, claro, ya se han dicho tantas cosas, pero a mí me parece que jóvenes como, perdón que no me acuerdo tu nombre, como Richard. Como Richard, que están estudiando la obra de Gustavo, que la están leyendo, que están investigando sobre eso, a mí me parece eso importantísimo, porque da la posibilidad de que los jóvenes lean esa obra. Es importante, es una obra importante. ¿Qué nomás decía Rodrigo? ¿Qué habría escrito? ¿Qué más habría escrito Gustavo en estos 30 años? ¿Te das cuenta si fue tan, escribió tanto durante su juventud, ¿no es cierto? ¿Qué más habría hecho? Yo creo que Gustavo estaría en otra dimensión este momento como un escritor reconocido en el extranjero. Yo creo que eso hubiera sido el Gustavo. Y tratar de emular en él todo lo buena persona que era, lo buena gente que era. Eso y el recuerdo por siempre. Y también, como decía Rodrigo, no hay que olvidar que tenemos que seguir preguntando. Yo escribí en alguna revista y decía, ¿dónde está Gustavo Garzón? Y pedía en ese artículo, pedía que esa pregunta nos hagamos siempre, que no nos olvidemos, que el Gustavo sí está presente en nuestros corazones y en nuestras mentes, pero que siempre tenemos que seguir preguntando dónde está el gusto. Gracias, Marta. Neil, ¿qué mensaje crees que nos deja la vida y la obra de Gustavo? Bueno, un poco continuando con lo que muy bien decía Marta, Gustavo es uno de los escritores más brillantes que ha tenido nuestro país. Y sobre todo a mí, en lo personal, su vida, un ejemplo total de lucha, de convicción, de defender lo que uno siente, lo que uno piensa. Y el mensaje dentro del ámbito literario, del ámbito para los escritores más que nada, es ser unidos. O sea, no luchar en soledad, sino siempre buscar esa unión, siempre tratar de ser solidarios unos con otros, que es un poco lo que él buscaba y él decía en varios de sus ensayos y de su obra. Entonces a mí me deja bastante ese mensaje de unión, de solidaridad, de estar poniendo el hombro y como estamos haciendo ahorita, o sea, dando a conocer su vida y su obra, igual todas las personas desaparecidas, estar apoyando a los familiares, las distintas asociaciones de familiares de derechos humanos, dentro de cada una de nuestras disciplinas, de cada una, por decirlo así, de nuestras trincheras, apoyar de acuerdo a lo que esté dentro de nuestras manos. Eso es lo que a mí me deja su figura. Gracias, Neil. Luis Ángel,
Sí, estaba pensando. Yo creo que tengo dos ámbitos, ¿no? En el ámbito personal, el haber compartido una gran amistad, más en el mundo de la amistad, no en el mundo de la intelectualidad. Pero también esa responsabilidad que da cuando uno tiene una persona de referencia, y más aún en mi caso, que mi primer libro se publicó junto al libro de Gustavo, A Brutal como el Rasgas de un Fósforo, se publicaron los dos libros. Y eso siempre me ha hecho pensar en que hay una responsabilidad de que lo que se escriba bien, con rigurosidad. Y eso en el plano como personal. Y en el plano de la militancia, el legado es el ser consecuente. El ser consecuente con lo que se piensa, con lo que se cree, y ser consecuente hasta el último minuto, hasta el último momento. Y eso me ha llevado a mantenerme ya estos 28 años con el INRED, peleando por los derechos, el haber apoyado a las familiares en ASFADEG y en otros casos. A mí en lo personal, haberme mantenido también junto a doña Clorinda, siempre diciendo, a ver, ¿cómo podemos apoyar más? ¿Qué podemos hacer más? Entonces el legado es ese, ¿no? El legado es que uno tiene que ser consecuente con lo que cree, con lo que piensa, y más aún si lo que cree es en una lucha social, es en la posibilidad de transformación social, es en el ejercicio, la implementación de los derechos de manera integral. Y creo que ese legado, cuando hablo acá en el INRED a los equipos que tenemos, les digo, o sea, nosotros tenemos que ser lo más profesionales posible, lo más consecuentes posible, lo más militantes posible, para que todo lo que hagamos realmente tenga resultado, porque no es un resultado para nosotros como equipo, sino es un resultado para las familias, es un resultado para las víctimas, es un resultado para una sociedad que espera que este status quo, que nos discrimina, que nos somete, que nos reprime, pueda ser cambiado en algún momento. Creo que es la imagen que siempre me llevo de Gustavo. Está sin micrófono. Les agradezco. Gracias, Marta. Les agradezco a todos ustedes, los invitados, por estar aquí esta noche. Doña Clorinda, Rodrigo, Luis Ángel, Marta, Neil. Gracias por su testimonio en este pequeño homenaje a Gustavo Garzón Guzmán, el ser humano, el escritor, el idealista, que se merece mucho más de lo que realizamos hoy, pero más que todo merece justicia. Gracias también a todos los que luchan, a los que no olvidan, a las personas e instituciones que trabajan por esclarecer la verdad, por los derechos humanos, por los desaparecidos. También les agradezco a quienes replicaron el evento, a quienes nos siguieron por Facebook, a Radio Cultura que transmitió la primera hora del evento. Gracias a todos ustedes, esperamos seguir organizando eventos para recordar la memoria de Gustavo. Gracias y buenas noches. Por mi parte, gracias a todos ustedes que se hayan acordado de Gustavo, y al menos a los jóvenes les pido que sigan por el camino del movimiento, para que puedan cambiar algún día los gobiernos que tenemos. Como dijo mi hijo, seguimos con los mismos, porque tanto este nevor era de esa época y sigue hoy mismo. Agradezco mucho, mucho gusto haberle visto, Martita, a Luis Ángel, a todos ustedes les agradezco mucho.
por haber hecho este homenaje a mi hijo. Usted, doña Clorinda, ha sido un honor contar con su presencia esta noche. Muchas gracias a Richard y a Jimena, a Matapalo y a Efecto Alquimia. Un abrazo para Marta y para Luis Ángel. Muchas gracias. Gracias a todos y un aplauso para el Gustavo. Gracias también.